Ahí estamos viendo el Palencia totalmente demorado, traje que a mí particularmente me gusta bastante en Zubieta. 300 seguidores y ahí está el demandado Besada, que formó en ese tribote, un poco más retrasado Fernando López, a la derecha Besada, a la izquierda Armendáriz, con los costados Asensio y Calvillo, arriba Carlos y la defensa la del año pasado, una de las menos goleadas. O sea que era un equipo que le ves... Este equipo da gusto, ¿no? Salvo Koeman, es que ahora mismo la única diferencia, prácticamente, por supuesto, hay otras. Bueno, parece mentira, pero la esencia de Koeman, aparte de los goles, se nota mucho por la velocidad que le daba. Es un recurso que el Palencia adolece este año. Este año no tiene, y sobre cómo abría las defensas, cómo se llevaban los centrales. Este año solo tenemos a Carlos ofensivamente. Por muchas vueltas que le des, la única diferencia que puedes encontrar es esa. Porque yo vuelvo a repetir que el Palencia tiene más donde elegir, además, cosa que el año pasado no tenía, posiblemente más calidad, un equipo con un año más de experiencia, como tú decías, por ejemplo, en defensa, que sí, que es la misma en este caso que la del año pasado, y no llegan las cosas. Entonces, pues yo no sé a qué aferrarte ya, si es que queda poco. Yo desde luego me sigo aferrando al trabajo, a la calidad de los jugadores. Este resbalón de Juanes era fuera de juego. Pues por menos mal. Sí, porque partía posición antirreglamentaria, y luego en el momento que entra... Que entra en acción y es fuera de juego. Al portero de ellos le pasó también. Una jugada muy parecida. Yo no sé por qué. Se le ve que está bien, pero con la lluvia buscaron muy rapidito. Sí. Yo veo no mucho el habitual Sirimiri, pero el campo estaba. Lo suficiente para poner al campo. Rapidito. Muy bueno, rápido. Pues. Una primera parte de equilibrio. Con un Palencia bien asentadito, sin dar opciones a la Real, presionándole muy arriba para que no circulase bien el balón. Y el Palencia poquito a poquito pues iba ganando en confianza, sin oportunidades de gol por parte de ninguno de los dos equipos, pero con la sensación que el Palencia le faltaba ese último pase que estamos viendo. Pero el Palencia llega, es lo mismo, lo van a ver, de todos los días. El Palencia toca, porque ayer por ejemplo controla, roba rápido el balón, pero le falta ese último pase que buscó Alfonso del Barrio, ojo, con la entrada, Calvillo, con claro, Calvillo de media punta, una buena opción, ¿no? Y de hecho tuvo un pase precioso que cortó la defensa. Esto yo sí que lo veo impropio. Vamos, en una sociedad anónima deportiva, con todos los millones que tiene. Bueno, hombre, a cualquiera se le puede romper una... Sí, una con la banqueta al otro. La sala de prensa que no funcionaba. Y es que lleve unas escaleras mecánicas. Pero en fin, en acción ese balón parado. Otra de las debilidades en relación al año pasado, Rafa. ¿Cuántos partidos se encarrilaron con una acción a balón parado? Ya, y luego a saber administrarlo. Claro, pero que el año pasado las acciones a balón parado las hacían los mismos que este. Ya. Es que eso es lo que no, porque por ejemplo la movilidad de la... Sí, porque Koeman tampoco era un rematador nato. Me puedes decir, y es verdad, Koeman abría mucho las defensas, le daba mucha velocidad, era muy listo. Entonces, vale, ahí sí se le puede notar la ausencia, pero... Pero eso por buscar una... Por buscar una explicación, que yo no sé si será esa, por buscar algo para que esto... Este, ¿ves? Ahí por ejemplo Nacho Calvillo se enreda, busca el caño. Si es que se llega, pero falta esa velocidad del año pasado. El año pasado, por ejemplo, marcó el gol del Palencia con Koeman. En dos toques, pum, pum, al cajón. Al Palencia le falta... Esta acción sí que pudo ser peligrosa. Yo creo que no llegaba ni siquiera a entrar, por si acaso estaba Héctor Blanco. Y acaba la primera parte. Va a acabar, además creo que recuerda con otra... Sí, esta ya la segunda. Esta ya la segunda. Bueno, pues la segunda más de lo mismo, exactamente igual. Si quieren el Palencia un poquito con más presencia arriba, hasta aquí llegaba relativamente fácil, falta esa idea del último pase. Si es que es lo mismo de todos los partidos. Pero vean dónde presiona y dónde recupera. Si es que el plan... Recupera muy rápido. Si es que el posicionamiento... Pasa cada día, recupera enseguida, está bien plantado en el terreno de juego. Plantado control, perfecto el equipo, porque domina, nunca te... Ocasiones. Ayer la Real nunca dio sensación de agobio, pero, como otros partidos. Pero no crea ocasiones. ¿Ya? Pero ese no creo ocasiones claras. Y ayer, insisto, ayer vean cómo recupera, ¿ven? Muy rápido. En esta acción sí que es buena, esta es de la del año pasado. Y Carlos ha llegado forzado y envía fuera. Buen pase de Fernando López. Pero es que de estas ves dos el día que las ves. Es que es lo que le falta, acumular ocasiones. Pero vean, cómo recupera fácil el Palencia. Este es el pase de Nacho Calvillo, ¿ven? Aquí es donde se produce el cambio. Nacho Calvillo pasa a la media punta, entra Juanfer buscando claramente el partido. Pero va a llegar el minuto 65, el primer lanzamiento entre los tres palos, creo que es esta la acción, ahí llega Cuenca, que ahí yo creo que se equivoca, vean que lo hace fantástico, Liguera lo hace fantástico, recibe de espaldas, ya, pero se va de los dos centrales que no le estaban encimando, ya, pero en el campo no se vio tan claro. Un error. Es que le dejan recibirse y girar, vamos a verlo. Primero Luis, que se le va en velocidad. El problema es que acababa de hacer el cambio precisamente buscando el 0-1 y a los dos minutos llega. Y luego fíjate, está solito. Ahí no le enciman.
lo ha hecho muy bien. Luego hace un quiebro perfecto. Es un error defensivo. Sí. Un error claro. 3 minutos 65. Bueno, los goles siempre son errores defensivos. Y ahí vean la cara que lo dice todo, como diciendo, siempre nos pasa lo mismo. Sí, muy bien plantaditos, posicionados, con nuestras ocasiones. Estamos llevando el tiempo del partido. Minuto 67, 2 minutos después. Expulsión. Expulsión de Aguirreche. La verdad que no sé por qué. Fue en línea el que llamó. ¿Qué le dijo? La verdad que en la primera parte también le podía haber expulsado en una acción que hemos visto antes. Y se queda con uno menos la Real. Sí, que soltó el codo, intentaron explicar en... ¿El codo? Pero vamos, yo en el campo no lo había visto. Y fíjate... Uf, qué ocasión. Mira usted, es que qué mala fortuna. Es el minuto 68, la jugada siguiente. Yo, ¿sabes? Aparte de es que tiene el palo esta acción, ¿eh? Del hecho de estar donde está, lo que más me preocupa es que los jugadores, sobre todo, se empiecen a desesperar. Sí. Se empiecen a desesperar, y si ahora mismo ya se encuentran presionados por la situación en la que estamos, pues esto va a ir aumentando. Pues lógicamente, y aunque la Real tenía uno menos, el Palencia ya desesperado empezó el Palencia a acumular gente y gente más arriba, sacando toda la artillería pesada, y la Real, pues a la contra, vamos a ver una clara oportunidad que dispuso. No sé si es esta. No, otra aún más clara, que yo la vi dentro. La Real me sorprendió porque además coincidió con los momentos que el Palencia estaba descompuesto después del gol, que presionó muy arriba y le tuvo 4 o 5 minutos sin dejarle salir, presionándole arriba. Esta es la oportunidad que estábamos diciendo. Sí, pero bueno, ya después del 1-0... Sí, que vas a desesperar. Pero a partir de aquí el Palencia ya sí que ya le embotelló atrás y empezó a llegar. Vean ahí otro nuevo pase de interior. ¿Qué es lo que se intentaba? Insisto, pero con todos, es que no se puede decir que nada, que ha especulado, ¿no? Es que han jugado todos. No, pero bueno, que no se puede decir que no ha especulado cuando iba perdiendo, pero tampoco cuando iba empatando. No, al contrario, desde el principio, que no nadie puede... Porque claro, es que habrá gente que a lo mejor dice, bueno, una vez que vas perdiendo, claro, sacas todo. No, es lógico, es que hasta ese momento tampoco... Y vean ustedes, minuto 93, qué paradón, y el gol, y lo anula el árbitro. ¿Cómo lo visteis en el campo, fuera de juego? Yo es que le vi al auxiliar que sí levantó el banderín. Vamos a ver... Pues no es fuera de juego, ¿eh? No lo sé. Tiene un jugador ahí muy tranquilo. Vamos a ver, no es fuera de... Vamos a ver si podemos repetir la jugada. Esto, ojo, era minuto 94. Tengo muchas dudas, porque ahí cuando se le ve, justo cuando se produce el remate, no el suyo, sino en el remate anterior, que tiene prácticamente a un jugador a su lado. Vamos a intentarlo ver. Muchas dudas de que sea... Tira, en el momento que tira, me da la sensación que no. No quiero equivocarme. Yo en el campo, como vi al auxiliar, vamos a ver. Esto, insisto, es el minuto 94. Fíjense que es la misma jugada del gol de ellos, lo que pasa que Juanfer la tira quizá a media altura. Vamos a ver. Observen ahí a Jabuti, que está a la derecha, ¿eh? Vamos a ver. Están ahí los dos. Ahora. Ahí está el lanzamiento. No está en fuera de juego. Y ahí hay un jugador de la Real Sociedad. Están los dos por detrás. No está. No es fuera de juego. Véanlo. Se le ve ahí que le tapa un jugador blanco. Ahí mismo, tienes ya detrás de Héctor a uno, ahí está, ¿le ves? Ah, sí, estaba prácticamente en línea. No. Es que el momento del golpeo ahí. Vamos a ver, ahí está el golpeo. Ahora todavía no, todavía un poquito más adelante. Un poquito más. Ahí está clarísimamente detrás, fíjate. En línea así, ¿eh? Que no, vamos a ver, Alberto, no estás viendo al jugador que está detrás de Héctor.